Hi, how are you guys? How are you, Dahlia, Jacqueline, Heidi, Brenda, Mr. Andres, Juan Jose, who's Alfredo? Yes, how are you? Hi. Hi. Hello. Hi. Hi, Vine. All right. You were saying, yes, of course. We're not going to have classes. Mm-hmm. No way. Hello. Hello. Hi, Carolina. How are you? Hey, guys. Hi, thank you. That's great. I am so happy to see all of you guys. Did you miss me? Me extrañaron. Did you miss me? Yes, very. Are you sure? I don't believe you, Carito. But let's pretend that yes, okay? Pero digamos que sí, right? Okay. Yeah. Uh-huh. Así como. Yes, I know. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Hi, Sarita. ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Acuérdense, vimos WH questions. Yes. Very cool. Very good. Okay. What did you do? ¿Qué hicieron? Only in my house. In your house. Okay. Worked. Ajá. Very good. Vamos a practicar lo que vimos la semana pasada. El simple past todavía no lo hemos visto. Pero les estoy así tirando las preguntitas para que vayan pensando a ver cómo es la cosa. Very good. Ok. ¿Se acuerdan que el simple past vimos questions con do? ¿Se acuerdan? Do you work? Ok. Do you work on weekends? Yes, I do. No, I don't. Ok. What do you do? ¿Qué haces? Oh, when do you get up? ¿Se recuerdan cuando tú te despiertas? Ok. Muy bien. Y vimos un diálogo, right? De que si iban a ver un domingo. ¿Y a qué hora se levantaba el chamaco? 1 o'clock. A la una. Can you imagine, Sarita? Come on. A la una. Iba a desayunar. Brunch. Y era el brunch. ¿Se recuerda? Breakfast and lunch together. Brunch. Exactly. Qué bárbaro. A la una. A mí me duele la espalda ya a las 9 de la mañana. Yeah, no diga, no, a las 9. Yo creo que yo me levanto a las 6:30 every single day. Tiene que acostumbrarse, teacher. Sunday? Yes, Sunday. No, Sunday around 7:30. Oh, yeah. Around that time. But every single day from Monday to Friday, desde lunes a viernes, from Monday to Friday, I wake up significa cuando tú abres tus bellos ojitos, wake up. Pero todavía estás en la camita. Wake up. A las 6:30. Get up. Es cuando ya te sales de la cama. ¡Pum! Y te vas, ¿no? Te sales de la camita. Y tú dices, I get up at 7:30. ¿Sí? Entonces vamos a aprender eso. Vamos a aprender cómo se dicen las actividades que todas que hacemos diarias. Vamos a ver cómo se dice de lunes a viernes. O a veces podemos decir Monday to Friday. O también podemos decirlo de otra manera. Los días de semana. ¿Sí? Podemos decir sábado y domingo, Sunday and Saturday, o podemos decir el fin de semana, ¿sí? Vamos a ver cómo eso, y vamos a ver cómo se dicen las acciones, ¿para qué, chicos? Para que ustedes después puedan explicar su daily routine, su rutina diaria, ¿sí? Que hacen de tal día, desde que abren sus bellos ojitos hasta que vuelven a cerrar sus bellos ojitos, ¿ok? ¿Les parece? Sí. Y vamos a develop a listening skill, porque vamos a escuchar a una chamaca. Chamaca se dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chamaca? ¿O muchacha? ¿Ya? Yeah. Muchacha. ¿Cómo, padre? No, ¿cómo? Chera, chamaca, chica. Es que si dicen chera, para mí es como que es tu amiga. Yo eso así lo asocio yo, ¿right? Chera, pues, como una mujer. Ok, Alfredo. Tengo que aprender mucho vocabulario coloquial salvadoreño.
Okay. Chera, you what? Okay. Vean que las modalidades regionales son cosas serias. Teacher, oiga esta frase. Oiga esta frase. La teacher es una chera buena onda. Oh, now I got it. Now I got it. Okay. Tengo que caer en la cuenta. Es una chera buena onda. Es una chamaca buena onda. Es una. Perfecto. Ya, es una chamaca o una persona buena onda. Ah, okay. Es una tipa buena onda también. Ajá, sí. Oh, okay. Ya ven, ya estoy aterrizando. Uf, en español tiene tantas cosas. Mucho vocabulario. Mucho. Callejero. Pero tienes que saber cómo usarlo y cuándo usarlo, porque a veces somos Latin American people y lo que aquí se ve súper tranquilo y suave, al otro lugar te espantas. Mm-hmm. Yes, like, uff. Sí, yo por eso no me meto en líos, yo me lo pregunto. Es una mala palabra. No, a veces puedes decir algo que puede ser como, como que no le sienta bien a alguien, aunque tú lo tengas, lo digas con una buena intención. Por ejemplo, aquí cuando tú vas a un restaurante, yo he notado que dicen, señorita, cuando tú te refieres a la mesera, ¿verdad? Uh-huh. O al señorita, caballero, etcétera. Pero si tú vas a Costa Rica, por ejemplo, tú le dices muchacha. Y la primera vez que oí muchacha, yo, muchacha, que yo tenía entendido que le dices muchacha a la señora que hace la limpieza en tu casa. Eso entendía yo. Empleada doméstica. Ajá, eso entendía yo. Pero allá no. Allá le dices muchacha. Y es como que tú dijeras, mire, señorita mesera. Y ellos entienden. Yo me sentí mal. Y yo le digo, yo no le puedo decir muchacha, porque yo siento que es algo despectivo. Entonces yo le digo, mire, señorita mesera. Yo así les digo. No, y no me acostumbro a decirles muchacha, porque para mí es algo ofensivo. Para mí. Pero a ellos no. Ellos no lo sienten así. ¿Mm? Y, okay. Ay, qué bien. Qué increíble. Sí, es complicado. Y es el mismo Central America. Exacto, así que yo por eso pregunto mejor antes de meter las patas. En Guatemala es diferente. Ah, sí, me imagino que ha de ser diferente. Güiro, por ejemplo, pues güiro o güira. ¿Ah, en serio? Muchacha también. ¿Ah, sí? Sí. O hasta patojo. Eso sí, yo sé, pero eso no me gustó. Porque pero yo para tenía... es normal. I know. Cuando yo tenía 4 años viví en Guatemala con mis padres. Y me decían patoja y a mí no me gustaba porque sentía que realmente yo tenía una discapacidad. Entonces no me gustaba. Y a mi madre le decían doña y a mi padre le decían don. Entonces tampoco les gustaba. Una vez fui a un restaurante y mi madre pidió chicharrones. Porque aquí en El Salvador son la carnita del cerdito. Pero en Guatemala son las que conocemos acá como las chicharras de la Diana. Entonces mamá dijo, what? I didn't ask for that. Yes, you did. Okay, but I didn't mean that. She said, en El Salvador is this and this, y ustedes lo entienden como esto, que es diferente. Entonces no se lo comió. Imagínate, modalidades regionales. Complicado. Así, y igual de complicado también es el inglés. Por eso es que tenemos que aprender un poquito de todo. Very good. Ok. Entonces vamos a aprender diferentes verbos, ¿sí? Pero vamos a aprender, por ejemplo, los días de la semana, ¿se recuerdan? Yes. Okay. ¿Cómo se dice lunes? Monday. ¿Martes? Tuesday. ¿Miércoles? Wednesday. ¿Jueves? Thursday. Ajá. ¿Viernes? Friday. ¿Sábado? Friday. Saturday. ¿Y domingo? Sunday. Sunday. Very good. Exactly. Acuérdense que jueves es Thursday. Thursday. Mira mi boca. Thursday. Thursday. Si tú te fijas, te lo escribiré ahorita en el chat. Si tú te fijas, Thursday es una TH junta, ¿no? Thursday. Sí. Entonces, cuando es una TH junta, el sonido es como una
Zeta. ¿Sí? Entonces, tú lo pronunciarías así, mira. Te lo mando. Ah, permítame, no era así. Era así. Ya te lo voy a escribir bien. Es con Z. Ajá, es la segunda que les mandé. Thursday. Thursday. Ajá, es con Z. Thursday. Exactly. Entonces, vuelve a repetir. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Ok. Entonces, tú puedes decir, yo trabajo de lunes a viernes. ¿Cómo se dice yo en inglés? I. ¿Cómo se dice trabajar? I work from Monday, desde to Friday. Sí. Yo trabajo, ven que el simple present, right? Yo trabajo de lunes a viernes. Okay? I work from Monday to Friday. Estábamos siempre usando el simple past. Estas frases nos van a servir para poder crear nuestro daily routines. Muy bien. Entonces, tú dices, I work Monday to Friday, ¿sí? Puedes también decir, si tú quieres decir, ahí cuando tú dices Monday to Friday, estás diciendo el grupo de los cinco días, ¿sí? Ahí estás diciendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Nosotros entendemos eso, de lunes a viernes, ¿sí? Ya englobaste todos los cinco días. Ahora bien, también puedes decirlo de otra manera. Sí, Alfredo. Every day, cuando dicen every day. Every day es todos los días. ¿Aplicaría también? Sí, pero ya te voy a explicar cómo lo vamos a usar. Por ejemplo, every day tú lo puedes ocupar cuando hay una actividad que tú realizas todos los días. Por eso se dice every day. Por ejemplo, si tú todos los días te levantas a las 4 como Heidi, right? Entonces tú dices, I get up every day at 4 o'clock. ¿Sí? I get up. Te lo voy a escribir. Okay. I get up, me levanto every day at 4 o'clock. Vamos a ver. You can say at 4 a.m. Sí, porque es a las 4 de la mañana, ¿verdad? At 4 a.m. Eso es una actividad que you do it every day, sin excepción. ¿Sí? Por eso tú dices every day, son todos los días. Ahora bien. ¿Cómo era? No, aquí está, ahí está en el chat. Te lo acabo de escribir, Sarita. Ay, qué otra. One question. Yes, Alfredo. No dirá tontita la pregunta. No, there's no silly question. No hay ninguna pregunta tonta. Go ahead. Y porque a algunos se les agrega el grab, por ejemplo, y el work. ¿Perdona? Le incorpora el por ejemplo, el up. Ah, es que Alfredo, hay unos verbos que son compuestos de dos palabras. Eso se llaman two-word verbs. Eso lo vamos a ver más adelante, los two-word verbs. O los phrasal verbs. Entonces, cuando unimos dos verbos, eso es para indicar una acción diferente. Por ejemplo, get, si solo el verbo get significa tomar. Y up, solo el verbo up significa algo para arriba, ¿no? Como en la película up, ¿se recuerda? Pero cuando usted une el get up together, ¿sí? Las dos palabras, usted prácticamente hace un verbo diferente, que en este caso se llama un two-word verb o un verbo compuesto de dos palabras. Y get up en inglés significa levantarse. ¿Sí? La frase, teacher. La frase, correcto. Como wake up significa despertarse. ¿Sí? Ok, thank you. You're welcome. Entonces, usted dice... Make up. Make up significa maquillarse. Maquillarse. O inventar también. Sí, podría ser. Entonces, depende del contexto. ¿Y por qué no decimos I work de Monday to Friday en vez de from? I work de Monday. Porque de es el.
De THE es el, es un artículo. Y from es desde. Oh. Uh-huh. Entonces usted dice, yo trabajo desde lunes a viernes. Pero usted si quiere decir que solo trabaja de lunes a viernes, usted lo puede decir de otra manera. Y uno entiende que los fines de semana usted está en casita. ¿Cómo se dice eso? Bueno, usted dice, I work on weekdays. I work on weekdays. Yo trabajo los días de semana, weekdays. Y si usted quiere decir, solo trabajo los días de semana, usted puede decirlo de otra manera. I only work on weekdays. Solo trabajo días de semana. Nosotros entendemos que es Monday to Friday. El sábado y el domingo usted no está trabajando, ¿sí? Esa es otra manera de decir Monday to Friday. Ahora bien, si usted dice, yo trabajo, yo descanso, por ejemplo, sábado y domingo, o yo, póngale, yo no trabajo. Vamos a usar siempre el verbo work para no confundirnos. ¿Cuál es el negativo de, cómo decir, yo no trabajo? ¿Se acuerdan qué auxiliar vimos? I don't. El do, don't, ¿verdad? El do. El do. Y claro, como ustedes dijeron, el negativo es don't. ¿Por qué? Porque estoy usando el verbo, el pronombre I, o sea, yo. ¿Se acuerdan? I, you, we, you, they es don't. No. Ok. Entonces, usted dice, I don't, espérenme, en españoles. I don't work on Saturday and Sunday. Uy, espérenme, pero Saturday tengo que ponerlo con S mayúscula. Saturday and Sunday. Okay. ¿Por qué? Porque acuérdense que son nombres propios de días, ¿ok? Usted dice, I don't work on Saturday and Sunday. Yo no trabajo sábado ni domingo. Yo no, pero usted puede decir, yo no trabajo el fin de semana. Usted puede decir, I don't work on weekends. Exacto. Very good. On weekends. ¿Sí? ¿Se acuerdan que días de semana era weekdays, verdad? Days. Y fines de semana, weekends. Ahí se entiende que es sábado y domingo y usted no tiene que especificar los días. ¿Sí? Excelente. No, I do work. Mm-hmm. Sí. Exactly. Mire, entonces con eso usted puede... Puede ir empezando a poder como describir lo que usted hace. Vaya, por ejemplo, vamos a ver un día normal y corriente. Le voy a ir dando los verbos y los vamos a ir aprendiendo en simple present. Y ¿sí? Ahorita no estamos metiendo ningún otro verb tense, solo simple present. Para que usted después pueda describir su daily routine. Usted dice, lo primero que hace uno es... Abrir sus ojitos, ¿verdad? Yes. Usted dice, despertarse es wake up. Mire, se lo estoy poniendo en el chat. Despertarse es wake up. ¿Sí? Levantarse es get up. Ya lo vimos, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos? Pues obviamente, ¿verdad? Take a shower. Nos vamos a bañar, ¿verdad? Porque si no, Dios guarde. Ok, entonces usted dice, take a shower, ¿sí? Tomamos una ducha, take a shower. ¿Y lo hace cada 3 días, teacher? No. Después usted dice que se lava los dientes. ¿Cómo se dice los dientes? Brush my teeth. Brush. ¿Por qué es brush? Porque el cepillo es brush. ¿Y por qué es brush? Porque es esto. Esa acción, ese sonidito, está brushing. ¿Sí? Por eso es que se usa el verbo brush. Brush my teeth. Acuérdense que teeth son todos los dientes. Tooth es un dientito. ¿Y se acuerdan que teeth lleva TH al final? Entonces se pronuncia con Z. ¿Sí? Teeth. Muy bien. Después, ¿qué hace usted? Bueno, desayuna, ¿no? Ah, no, se viste. I dress up. ¿Sí?
He visto. I dress up. Ok. Si las chicas nos queremos poner guapas, ok. Usted make dice, out. I make up. Ajá. Después, si usted quiere comer, usted puede decir, I have my breakfast. Si usted quiere, si usted tiene su desayuno, pero si usted dice que usted lo cocinó, I cook my breakfast. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué hace? Bueno, va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, después usted se tiene que ir a su trabajo, ¿no? Right? Entonces usted puede decir, I drive to work. Preparo mi desayuno. I cook my breakfast. Es cocinar el desayuno. Pero usted puede decir también, yo preparo mi desayuno. I prepare my breakfast. Como usted quiera decirlo. Okay. Okay. Puede decirlo. No. Uh-huh. Cuando se lleva el lunch al trabajo. Lunch bag. Ajá, yes, pero yo lo preparo para llevarlo al trabajo. Ah, usted dice, I cook my lunch. Oh, I cook my lunch. Cook my lunch. Muy bien, entonces usted, ¿qué es lo que más hace? Vaya. Después de eso puede decir, I drive to work, ¿sí? Si usted maneja. I take the bus. ¿Recuerdan que vimos eso? I take the bus. Si usted toma el bus, ¿verdad? I take the subway, no, vea. I take the taxi. I take the Uber. I walk, ¿sí? Acuérdese también cuál era... Si, usted no monta caballo, ¿verdad? Pero puede montar bicicleta. Right. Motocicleta. I ride my motorcycle to work, ¿sí? Eso se acuerdan que ya lo vimos. Muy bien. Llega al trabajo y usted dice... I arrived to work. ¿Sí? I arrived to work. ¿Verdad? Ok. Después usted dice, póngale que lo primero que hace es chequear los emails que tiene su correo. I check my email. ¿Sí? Email. I check my email. Puede decir también, tengo conferencia. I have... Puede decir, tengo conferencia o puede ser, tengo reunión. Reunión. I have meetings. I have meetings. You puede decir, I have meetings with my... Okay, I have meetings with my coworkers. Miren que le acabo de poner una frase más larga. I have meetings with my coworkers. Tengo reuniones con mis coworkers, significa mis compañeros. Pero también usted lo puede decir colegas, colleagues. Partners. No. Ah, okay. Partner es más en el ámbito estudiantil. Ah, okay. Y es como classmate también. Ah. Uh-huh. Sí. Okay. Y también lo puede usar cuando en el ámbito familiar, como por ejemplo mi compañero o mi compañera de vida. Ok. Uh-huh. Very good. Entonces, usted dice... My boss. Perdone, my boss. And tu boss es tu voz. Boss. Boss de jefe. Ajá. Boss de jefe. I have meeting with my boss. Ajá, I have meeting with my boss. Sí, en vez de coworkers, with my boss. Muy bien. Usted dice, por ejemplo, tengo que escribir un reporte. I have to write some reports, ¿verdad? Some reports, por ejemplo, etcétera. I have to write. Puede ser también, I have my lunch, ¿sí? Tiene que comer, no sé. Tiene que almorzar a tal hora. El cafecito. Ah, eso, ahí voy. I drink a cup of, remember? Cup of. A cup of tea, a cup of coffee, como usted quiera, ¿verdad? ¿Sí? I drink cup of. Cup of es como una tacita de té, una tacita de café, de chocolate, de milk, lo que usted quiera. Muy bien. Usted, dígame. Y cuando dicen, oh, no se podría, I make a coffee, no.
No, sería I prepare a coffee. I prepare. Uh-huh. Vamos a ver si les mando una diferencia entre make y do, porque hay diferencias. Así como watch, see, también hay diferencias. Ok. Uh-huh. Okay, después usted dice, póngale que ya pasó todo, y usted dice, I finish my work, ¿sí? And I go back home. Ajá, ajá. To this, usted puede decir, I arrive back home, ¿sí? I arrive back home, la última, significa llego a la casa. O usted puede decir, yo retorno al hogar. I return back home. O usted puede decir, I return back to my house. Como usted quiera decirlo, hay dos opciones. I return back home. Retorno al hogar. I return back to my house. Vuelvo a mi casita. Usted puede decir, el mismo verbo, ¿verdad? I prepare the dinner. I cook the dinner. I have the dinner. Cualquiera de esos va, ¿sí? Depende de lo que usted quiera hacer. Si usted ve un partido, I watch TV. Si usted lee, I read a book. Si usted juega con sus niños, I play with my kids. Y my kids significa mis niños, ¿sí? My kids. O mis hijitos, por decir así, my kids. Uh-huh. Y si usted dice, por ejemplo, me duermo, I get back to sleep. O usted puede decir también, I asleep. Asleep. Ven el último. Esa palabra significa que usted se va a dormir, pero ya se va a dormir ya en la noche. Ya retorna a su camita otra vez. Asleep. Asleep. Ajá, exactly. Bye. Entonces, prácticamente, esa es la rutina que podemos hacer daily. Chicos, para todo eso, I work, I get up, I wake up, I take a shower, I dress up, make up, etc. Todo eso. Si usted quiere, por ejemplo, decir algo definitivo, una hora definitiva, nunca se le vaya a olvidar el at al final. ¿Sí? I wake up at 4 o'clock, 5 o'clock. I have my lunch. Por ejemplo, tengo mi almuerzo at 1 p.m. Si es a la 1 p.m. Y si es a las 12, usted puede decir at 12. At noon. Ajá, at 12 p.m. O también puede decir at noon. Y at noon no significa a las 12, significa al mediodía. At noon es al mediodía. Ok. Uh-huh. Very good. Por ejemplo, si usted se acuesta bien noche. Muy noche. Digamos, Anita, como a las 12 de la noche, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos que se acuesta at midnight. At midnight. Usted puede decir at 12 a.m., si es a las 12 de la mañana, ¿verdad? Pero at midnight también es ya como decir, sí, a las 12. Medianoche. Exacto, como medianoche. Muy bien, Anita. Exactly, very good. ¿Ven los daily routines? ¿De madrugada? Early es temprano. Usted puede decir early morning, y eso quiere decir temprano en la mañana, early morning. Puede ser a la una, puede ser, bueno, desde las 12. 12, 1, 2, 3, 4 en adelante. Y si usted dice tarde en la noche, usted puede decir later night, ¿sí? Y ahí no me especifica. Por ejemplo, usted dice later night. Por ejemplo, usted dice llegué, vi televisión. Y usted dice later night y más noche, ¿sí? Más tarde noche. I read a book, ¿sí? Usted no me dice la hora.
Solo me dice que es más entrada de la noche que usted hace otra actividad. ¿Sí? Ok. Very good. Ok, so we're ready, right? Ajá. ¿Cuál va a ser su... los quehaceres de la casa? Ah, ¿cómo se dirán los quehaceres de la casa? Nadie. ¿Lavos? No. Me engañan en la casa. ¿Sabes cómo se dice? No, alguien puede decir clean the house. Podría ser, pero no. Podría ser actividades diferentes. Housework. I quarantine the house. No. I wash the clothes. Housework. Ahí se lo voy a mandar. No, es house chores. House chores. Ahí con esa palabra usted engloba barrer, trapear, sacudir, lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, etc. That's a house chores. Eso significa las tareas domésticas o las tareas del hogar, house chores. ¿Sí? ¿La diferencia con housework? Es más que todo que tú haces trabajo en casa, pero puede ser no necesariamente cosas directas de la casa. Sino que, por ejemplo, si tú estás trabajando desde casa, I work from home, I do a housework. ¿Sí? ¿Y homemaker? Y homemaker es, se podría, la verdad que no es usado porque puede ser que sea una persona que limpia la casa. Pero no es tú. Es doméstica, ¿verdad? Ajá, pero no tú. Exacto. Pero si tú dices house chores, es porque tú haces todo lo que tiene que ver con la limpieza de la casa. Todito. That's a house, hasta bañar al perrito. That's a house chores también. O al gatito. Pues sí, ¿me entiendes? Es una nueva palabra para ustedes, right? House chores. Yeah. Now you know. Hoy sí. Y ahí no me tiene que decir, I broom, I swept, no, I wash dishes. No. Usted me dice house chores y engloba todo. No tiene que especificar. Entonces, chicos, ¿qué va a hacer? Me gustaría que ustedes ahorita, oye, escucharan un diálogo, pero prácticamente es una chica que está describiendo su daily routine, ¿sí? Su rutina diaria. Ok. Y quiero que presten atención. Primero solo les voy a poner el audio y después ustedes van a ver el audio y a la vez la imagen. Y después vamos a contestar. ¿Cuáles son las actividades que realiza de lunes a viernes, solo lunes, solo viernes, solo fin de semana, etcétera? ¿Sí? Ok, guys. Vamos a ver entonces. Allow me just a couple of minutes. Woo-hoo. There you go. Te voy a compartir la pantallita y díganme cuando la puedan ver. Oh, perdón, cuando la puedan escuchar la cosa. Eight. Listening. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes. Okay, cool. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Monday, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family?
Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Aha, very good. You want to listen one more time? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, now you will be able to see the image and also the listening part. Okay, so bear with me for a moment. Okay, there you go. Are you able to see the image right now or no? Sí. Yes? Can you see it? Okay, cool. Yes. That's, sí. Yes, all right. Yes. Oh, no. I only get... Okay. Great. What time do you get up? At 10 o'clock. The sub... Okay. Oh, no. Okay. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay, guys, was it easy? Yes. Yes or no? Yes, right? Yeah, a piece yes. of cake. Okay. yes, teacher. Yeah, you're right. Okay, so let's double check what you understood, okay? Let me check it out. Let me search right now and also... Share my screen. Share my screen es compartir mi pantalla, ¿ok? Share my screen. Ok, guys. Estamos viendo cuáles son las actividades. Get up, ¿qué significa? Levantarse. Y early significa? Temprano. Temprano. Go to work, ¿qué significa? Ir al trabajo. Exercise. Ejercicio. See friends. Ver a los amigos. See family? Ver a la familia. Study? Estudiar. Very good. Okay, let's practice the pronunciation, okay? Vamos a practicar la pronunciation ahorita. Repeat after me. Get up early. Get up early. Go to work. Go to work. Go to work. Exercise. Exercise. See friends. See friends. See family. See family. Study. Study. Ah, no. Me dijeron study. No. Aquí no hay ninguna E aquí antes de la S. No es study. Study. ¿Se acuerdan cuando es lo que hace cuando una llanta se va desinflando? Entonces, ¿verdad? Hagan study. Ahí está, eso. Study. Si yo oigo study, le vamos a dar un cosco. Okay. Very good. Study, teacher. No, te ahorco, Alfredo. Okay, very good. Study. Okay, very good. Study. Okay, guys, ¿se recuerdan que Marcia estuvo hablando de su weekly routine, verdad? Por ejemplo, get up early. ¿Qué día ella se levanta temprano? ¿Qué días? Every day. Monday to Friday. Monday. Weekly. To Friday. Monday, Wednesday, Thursday, and Friday. Oh, okay. Only Friday or Saturday too? Saturday too. ¿Por qué? Saturday too. ¿Por qué? Ejercicio. Porque va a trabajar. Because has to work. Come on. Guys, entonces... When did she go to work?
¿Dónde ella trabaja? ¿De qué días? Monday and Thursday. Very good. Very good. So three times a week, ¿verdad? Yes. Okay. Sí. Seguras. No son cuatro. Yes. No son cuatro. No, three. Are you sure? Three. Yeah. Three. Dennis juega un día, pero no me acuerdo cuál. Saturday. Okay. After the work. Entonces son cuatro. Porque Monday, Tuesday and Thursday va swimming, ¿verdad? Nadar. Exacto. Y Saturday va por ten. Ajá, ya ven. ¿Cuándo es que ve a los friends? Sí, friends. When? Viernes. ¿Cuándo? Friday, Saturday, and Sunday. Bye. What about family? Sunday family. Only Sunday, right? Yeah. Solo Sunday. Yes. What about study? Every day. Dígame si no esta chica tiene una agenda medio apretada. Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Complicadita, diría yo. Yeah, exacto. Para tener una agenda así con esas actividades, you're right, you need to be organized, ¿sí? Organizado. Organized. Schedule. Igual que nosotros. ¿Cómo se dice que no tiene vida social? It doesn't have social life. Sí, tiene porque ve a sus amigos. Sí, tiene vida social. Pero creo que ya se no mucha. Tal vez no está en las redes sociales, which is different. Oh, yeah. Okay. Yeah. En redes sociales se dice social media, ¿ok? Social media. Eso son redes sociales, entiéndase Facebook, Twitter, etcétera, right? Instagram, exactly. ¿Cómo se escribe social media? Así como les acabo de decir, social media. Ah, sí. Muy bien. Chicos, ¿cuál va a ser su su homework? Daily routine. Exactly. Y ahorita les voy a mandar algo por WhatsApp, que es como un calendarito chiquito que les voy a mandar. Para que ustedes van a contestar esta pregunta. What do you do every week? ¿Qué hacen toda la semana? Y lo que quiero que hagan, no me van a hacer sentences ahorita, sino lo que van a hacer es como lo que vimos en el ejemplo de Marsha. Por ejemplo, usted en Sunday me va a decir, wake up a tal hora, ¿verdad? Solo un ejemplo. Have breakfast, see my friends, ¿sí? Cosas así. Quiero que use los verbos que estábamos viendo, ¿sí? See, work, watch, etcétera, ¿sí? ¿Me entiende? Yes, teacher. Bye. Entonces, ahorita le voy a mandar el homework, que prácticamente es un schedule, ¿sí? Es un calendarito pequeño, tal como acabamos de ver en el ejemplo de Marsha. ¿Sí? Entonces, pues, eso es lo que yo quiero. Para mañana, usted me va a poner así las activities, ¿sí? ¿Se acuerda? En un lado puede ponerlo como Marshall. Las activities. Go to work, ¿sí? Sí, my friends. Quiero que ahorita solo ocupe los verbos. Watch TV, un ejemplo, right? Play tennis, play football, lo que usted quiera. Play with my pet, ¿sí? Lo que quiera. Visit my grandma, visit my mother, sí, lo que usted quiera. O si tiene parientes al exterior, call my sister, call my niece, sí, hablar, call, y talk es hablar, sí, eso es lo que quiero. No tiene que ser muchas, sí, solo lo que usted hace rutinariamente. Y me le pone un chequecito en todas las que son del mismo día, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga, sencillo. Ahora bien, chicos, that's going to be your homework for tomorrow. Hoy hemos terminado lo que es el simple practice.
present que nos va a ayudar a poder escribir nuestras daily routines. Pero les voy a contar. Ustedes me lo van a escribir así como el ejemplo que vamos a, que acabamos de ver. Pero mañana lo van a compartir usando sentence completas. ¿Sí? Mm-hmm. Por ejemplo, usted dice, I wake up at 4 o'clock. I take a shower. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiende? Y, y ahí va usted su daily routine. Algo que les voy a ayudar, les voy a dar ahorita, son palabras que nosotros conocemos como connectors. ¿Sí? Conectores. Conectores de ideas para que usted no suene como robot. Por ejemplo, yo levantarme a tal hora, yo vestirme, yo ducharme. No, ¿verdad? Sí, no, no. Usted tiene que decir, tiene que ver, por ejemplo, palabras que le van a ayudar a conectar una idea y otra para que sea como make sense, para que dé sentido y para que su expresión sea más fluida. Por ejemplo, usted dice first, que significa primero. Primero. ¿Sí? También está la palabra then, que significa luego. After that, que significa después. Después de eso. Y si usted solo quiere escribir después, usted solo dice after, que significa después, nada más. After. Uh-huh. After. Después. Y si usted también puede decir next, que significa siguiente. Siguiente. Y si usted quiere terminar, usted dice finally. Finally, finalmente. Finalmente. Teacher, y además. Usted puede decir además o también. Puede ser la palabra also. 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 Significa también also. Se escribe also y dice also. Entonces, hay más, chicos, pero solo eso les va a ayudar, por ejemplo, a ir conectando las ideas. Pues, si ustedes quieren, hacen ese cuadrito y les parecería si su daily routine de un día, por ejemplo, escojan cualquier día de la semana y háganme un párrafo, solo un párrafo, diciendo, on Sunday, I wake up a tal lugar, a tal hora, ¿verdad? Ajá. Me levanto a tal cosa, me baño o no me baño, como dice Alfredo, right? Desayuno, hago el brunch a la 1:30 de la tarde. Usted dígame su daily routine. Yes, Alfredo. One question. Yes, sir, go ahead. Escuché un comentario. Ok. Ahí me confirman aquí las compañeritas. Uh-huh. A veces se lavan el cuerpo y a veces lavan el cabello. Y ahí como lo dicen en inglés. Todos se lavan el cuerpo. Yo escuché esa frase. No sé. Usted puede decir, just wash my body. O I wash my body. O I clean my body. Okay. Sí, I clean my body. Ok, thank you. You're welcome. Ok, very good. Vamos a ver si les mando un ejemplo, chiquillos, nada más. Déjenme ver para que tengan una idea. Les voy a mandar un ejemplo de cómo podría ser un daily routine normal y corriente. Alguien le pregunta, what's your schedule like? Cuando te dicen, what's your schedule like, es cómo es tu horario, ¿ok? Schedule. Schedule es horario, chicos. Ahora bien, ya les voy a decir algo que es diferente, que tienden a confundirlo. Les voy a mandar ahorita por WhatsApp. Quiero ver. Este es un ejemplo, chicos, de un schedule. Aquí hay tres chicos que están como hablando de su daily routine, ¿sí? De su schedule, what's su schedule like. Y ellos hablan a grosso modo, a qué hora se levantan, a qué hora van a trabajar, etcétera, ¿sí? Ok. Pero si, por ejemplo, usted quiere decir que usted su trabajo, usted tiene un horario definido,
¿Sí? Por ejemplo, ¿quién tiene un horario definido aquí en el trabajo? Yo. Yo. Anita y Regina. Yo también. También tú, Blanqui. Por ejemplo, Blanqui, ¿cuál es tu horario? Y José Luis, ¿cuál es tu horario definido de trabajo? De 7 a 4.25. Ok. Entonces, si usted, por ejemplo, trabaja de 7 a 4.25, ese es su horario definido para usted, ¿right? Uh-huh. Obviamente, okay, sus otros compañeros tienen otro horario, diferente, okay, o igual al suyo. Entonces, usted dice, cuando quiere decir que es su horario y que no tiene nadie más su horario, o eso es, usted dice, my shift, ¿sí? Mi shift, uh-huh, es su horario propio, my shift. No es diferente, es que eso es otra cosa. My shift, uh-huh, es su horario. Uh-huh. Pero en un call center, hay personas, el call center de 24/7, ¿right? Pero hay unos chicos que entran en la madrugada, otros chicos que entran en la tarde, otros chicos que entran en la mañana, otros que trabajan de lunes a viernes, que tienen fines de semana libre, otros que solo trabajan de lunes a sábado y tienen un día de semana libre, o a veces de domingo a viernes y tienen el sábado libre, por ejemplo. Entonces, ese es el shift de ellos. Yes, Heidi. Sería como turno. Exacto, tu turno, correcto, oh, okay. Exacto, que es diferente, your shift, ¿sí? El schedule es otra cosa. Very good. En el caso de decir doy clases, I give classes. I give classes. ¿Pero qué, clases de qué? Una materia, como docente. De inglés. Si fueran en inglés, por ejemplo, I give English classes. Contabilidad, teacher. I give accounting. Accounting classes, yes. Accounting classes, ¿sí? Accounting, contabilidad. Okay. Usted dice, I give accounting classes, y es de lunes a viernes, from Monday to Friday, o on weekdays, ¿sí? ¿Se recuerden? Okay. ¿Cómo se dice solo días de semana? Only weekends. No, días de semana. Weekdays. ¿De otra manera se puede decir? Everyday. Everyday. ¿O se puede decir otra más? Monday to Friday. Monday. Very good. Fines de semana. Weekends. O Saturday and Sunday. Very good. Si usted quiere decir, por ejemplo, que tiene día libre, yo. Off day. No, I have a day off. El day off es su día libre, ¿sí? Day off, un día menos, un día muerto, ¿sí? Off, ¿se acuerda de turn off? El día pagado, teacher. No, that's a payday. That's a payday. Okay. I have a day off. I have a day off, ¿sí? O usted puede decir, I have a day off on Saturday, si solamente es un día. O sea que si son fines de semana, I have weekends off. ¿Sí? Weekends. Oh, my day off, no. Weekends off. Ah, sí, si usted es my day off, si es un día. Yeah. Y mm-hmm. Si son varios días, my days off are. Mm-hmm. ¿Recuerdan? Y si es uno. Muy bien. ¿Cómo se dice si usted trabaja tiempo completo? Full time. Tiempo completo. Si usted trabaja medio tiempo, es part time. Part time. Ah, pero espérame, esto lleva un guioncito por aquí. Ajá. No se me tiene que olvidar el guión en medio de part time. Part time job. ¿Sí? I have a part time job. Tengo un trabajo de medio tiempo o tiempo completo. Full time. Tiempo completo. Part-time, medio tiempo. Very good. Tienen todos los materiales necesarios, guys, para hacer un buen daily routine. ¿Sí? Ok. Después, mañana vamos a ver un vocabulary que va a ayudar mucho cuando usted está describiendo su casa. Ok. Guys, let me ask you something. Déjeme preguntarle algo.
what do you like? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? To live in a house, vivir en una casa, o to live in an apartment, o to vivir en un apartamento. To live in a house. To live in a house. Do you live in a house? ¿Viven en casa? Do you live in a house? Or do you live in an apartment? Yes. I live in my house. I live in my house. Les pregunto, ¿alguna vez, is there one time that you had lived in an apartment? ¿Que han vivido en algún apartamento? ¿Alguien? No. Never? Never? Nunca? Never? Never than never. Never than ever. Okay. I live in an apartment. Who? Evelyn? Evelyn? You live in an apartment right now? ¿Vives en apartamento hoy? Yes, sí. Ok. Ajá, muy bien. ¿Por qué les pregunto eso? Porque mañana vamos a empezar a ver, chicos, vocabulario de houses and apartments. ¿Sí? Vamos a ver vocabulario, no solamente de las partes generales de un house y un apartment, sino también de las cosas que están adentro de, por ejemplo, de una... de un dormitorio, right? De un baño, right? House. Exactly. Todo eso lo vamos a ver mañana para que usted también empiece a poder describir su casa. Ya va a ver. Wow. Sí, aquí vamos, we'll speak, either or. Okay, okay. So what is the homework for tomorrow? ¿Qué es el homework para mañana, la tarea? Daily routine. Ajá. My your shift, sí, si usted quiere meterlo allí. Acuérdese que el calendario es para tener una idea de las actividades, pero quiero un parrafito escrito, como usted pueda escribirlo, no importa, de una daily routine casi similar al ejemplo que le acabo de mandar, porque se acuerdan que aquí vamos a hablar. Yeah. Yeah. We're going to speak or speak. Which one you prefer? Speak, right? Yeah. Speak! Exactly. And only with practice, ¿sí? No se preocupe si usted cree que no va a pronunciar bien una palabra, que se traba. Don't worry. It's part of the process. Es parte del proceso. Aquí estamos para aprender. Y entre todos, nos vamos a apoyar y nos vamos a corregir, ¿ok? Thank you. Okay, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any doubts? ¿Alguna duda? No question, Alfredo. Okay. Abel, Ada, Lisette, Blanqui, Juan Pablo. No. Everything is clean in the water? No. Okay, guys. So hugs and kisses. And see you tomorrow, okay? Bye. Good night. Bye.